Los nombres de los sitios y las personas fueron modificados. Por su comprensión, gracias. Cuando me asignaron a ese pueblo como destino para mi próximo trabajo, no esperaba más que otra historia con encanto local. Pero el pueblito iba más allá de lo que sugerían sus callejones silenciosos y sus casas de colores vibrantes. En este lugar, la leyenda de la hija del narco se aferraba a las sombras y a la memoria colectiva de sus habitantes. Con mi grabadora y cuaderno de notas en mano, me adentré en el corazón de Santa Ana, la antigua. Mis primeras conversaciones en la cantina local de Doña Lupe revelaron una historia de tragedia. Marga Rodríguez, la hija de un narcotraficante local apodado el Watson, había sido la protagonista de una vida marcada por la violencia. Su destino, sellado por la crueldad de su propio padre, dejó cicatrices imborrables en las mentes de aquellos desdichados pobladores. Decidido a explorar más allá de esta leyenda, me aventuré a hablar con los lugareños. Pero esto no fue nada fácil y tuve que pagarles entre 500 a 1000 pesos para que lograran darme información valiosa del caso. En ese momento descubrí que la gente estaba aterrada, pues según sus historias, la presencia de la hija del narco cobraba vida en las sombras del bosque y en las risas misteriosas. La biblioteca local se convirtió en mi refugio de investigación. Entre libros polvorientos y páginas amarillentas de periódicos locales, desenterré detalles sobre los Rodríguez. El Watson, un narcotraficante temido en la religión, había sometido a su propia hija, Marga, a un destino cruel. Su asesinato se convirtió en el punto de partida de la leyenda que ahora mantenía Santa Ana la Antigua en vilo. Armado con estos elementos, regresé a la ciudad para plasmar mi artículo. Sin embargo, conforme escribía, me di cuenta de que algo crucial se escapaba entre las líneas de la leyenda. La historia no podía reducirse a un simple relato de horror, debía ir más allá de las apariencias. De acuerdo con lo que previamente me habían dicho los pobladores, decidí acampar en el bosque en la oscuridad de la noche. Exactamente donde algunas personas habían asegurado que la hija del narco hacía su aparición. Con una linterna y una grabadora como mis únicos compañeros, emprendí lo que ahora yo llamo mi loca investigación. Ignorando las advertencias de los lugareños sobre los peligros que acechaban en la oscuridad. Esa noche fue muy larga para mí y hasta la fecha no puedo explicar lo que vi. Estaba en mi casa de campaña escuchando la radio con mis audífonos cuando, repentinamente, me pareció escuchar un disparo seguido de otros más. Obviamente, eso me aterró y salí rápidamente buscando un lugar para esconderme. Y fue así que corrí desesperadamente para luego esconderme detrás de una inmensa roca. Desde allí acechaba, pero no lograba ver de dónde provenía el alboroto. Después de unos 5 minutos, unos gritos macabros me hicieron voltear hacia un lugar específico del bosque. Y saben, hasta el día de hoy, siento como la piel se me hace de gallina al recordar lo que vi. Era una mujer, aunque estaba oscuro y lejano, juraría que se trataba de una joven. Se encontraba en el piso forcejeando con 3 hombres. Uno de ellos tenía entre las manos un serrucho, o al menos eso era lo que aparentaba. Se lo puso en el cuello a la chica y después de unos segundos, todo desapareció. Sin embargo, en ese mismo sitio, como si el aire mismo fuera quien manipulara sus movimientos, apareció una mujer de pie. Estaba levitando
Vestía con una bata de dormir. Ella gritaba, gritaba amargamente. En ese momento yo moría de miedo e incluso comencé a llorar. Pero todo esto ocurrió en cuestión de minutos y después de eso todo se esfumó. Yo me quedé escondido detrás de la gran roca, rezando hasta que me quedé dormido. Al día siguiente, sin pensarlo, me regresé a la ciudad, pero estando allí, comencé a pensar que todo fue mi imaginación. Yo no era muy creyente y con la cabeza fría, estaba seguro de que todo lo había imaginado. Entonces decidí que debía regresar a la antigua a conocer más acerca de este caso. Este pequeño pueblo tenía mucho más que contar y me comprometí a descubrir la verdad. En la antigua parecía vibrar una energía extraña, una tensión palpante que flotaba en el aire. Mientras me sumergía más en la investigación, dirigí mis pasos hacia la cantina local, un lugar donde las historias, la pestilencia y la risa de los parroquianos era lo que menos hacía falta. Doña Lupe, la dueña del establecimiento, me recibió de nuevo con una mirada que reflejaba más que simples arrugas, pues era una mezcla de advertencia y temor. «Tenga cuidado, joven periodista, está dando muchos pasos en falso», me dijo la señora. Me sentí temeroso, pero solo le sonreí. No era la primera vez que me amenazaban mientras realizaba mi labor periodística. Queriendo obtener más detalles sobre la leyenda de la hija del narco, me acerqué a un grupo de lugareños que charlaban en voz baja en una esquina de la cantina. Gustosamente, les invité a una ronda de cervezas para ganarme su confianza. Don Javier, un anciano de aspecto sabio, fue el primero en hablar. Sus ojos, cansados pero llenos de historia, me observaron con cautela mientras narraba su encuentro con la sombra vengativa. Hace noches, yo estaba caminando por el bosque de regreso a casa. Comenzó don Javier con voz entrecortada. De repente, sentí una presencia, como si alguien me observara. Giré para ver, pero no había nadie, solo la oscuridad y el susurro del viento entre los árboles. Los demás lugareños asintieron en acuerdo, agregando sus propias experiencias a la narrativa. Sus relatos estaban llenos de sombras que se movían en la penumbra, risas desgarradoras que resonaban en la noche y una figura femenina que aparecía y desaparecía entre los árboles. Cada historia, cada testimonio, contribuía a la construcción de una imagen más clara de la presencia de la hija del narco. Mientras tomaba notas, me di cuenta de que no solo estaba recolectando datos, estaba inmerso en un tejido de miedo y superstición que había arraigado sus garras en la comunidad. La leyenda de la hija del narco no era simplemente una historia de terror, era una fuerza que influía en la vida de aquellas personas. Después de la sesión en la cantina, decidí pasear por las calles del pueblo para sentir la atmósfera nocturna. La tranquilidad aparente de Antigua contrastaba con la inquietud que percibía en los ojos de la gente. A medida que avanzaba, las miradas furtivas y los susurros apresurados aumentaban. Era como si la mención de la hija del narco hubiera desencadenado una corriente de nerviosismo en la comunidad. Fue entonces cuando me topé con una anciana sentada en un banco solitario en la plaza central. Doña Carmen, arrugada por los años, pero con una mirada vivaracha, me invitó a sentarme a su lado. «Joven, tienes que entender que aquí las sombras no son solo sombras, son recuerdos, recuerdos de lo que pasó y lo que podría volver a pasar». Doña Carmen compartió la versión que muchos temían contar. Antigua estaba controlada por una banda liderada por el Watson,
quien era quien gobernaba el pueblo, incluso por encima del presidente municipal y el cura de la iglesia. El Watson vivía en una finca por demás lujosa. Durante su vida delictiva, había sufrido varios atentados por disputas contra sus rivales. Y en uno de esos atentados, había sufrido la pérdida de su esposa. Por eso mismo se había pegado mucho a su bella hija, Marga, quien ya tenía 20 años y era la princesa de su padre. Marga tenía una escolta sorprendente siguiéndole sus pasos, y a pesar de que era una chica muy amable y que solía ayudar a todo aquel que necesitara algún apoyo, tenía un serio problema. Problema que su padre desconocía. La chica era presa de un impulso desenfrenado por el deseo carnal, dicha condición que se le iba de las manos y, por lo que la gente cuenta, nunca quedaba satisfecha. A pesar de tener guardaespaldas como si se tratara del mismo presidente, estos no podían evitar sus escapadas nocturnas. A todos los tenía controlado a base de encuentros. Ya sabes tú de qué tipo. En este momento, cabe resaltar que la chica era por demás hermosa y de cuerpo voluptuoso, así que no le costaba mayor trabajo poder tener a quien quisiera. Y así fue como Marga salía por las noches, cuando su padre no se encontraba en casa para darle rienda suelta a sus pasiones. Sin embargo, tarde o temprano tenía que ocurrir la desgracia. La joven comenzó a sentirse mal. Mareos, vómitos, cansancio, la chica dormía más de lo normal. Y fue así como su padre contrató los servicios de un médico para confirmar lo que la atemorizaba. Su hija, su princesa, el regalo más preciado que le había dado su amada esposa, estaba embarazada. Se dice entre sus trabajadores que fue tal desgarradora e impactante la noticia para el Watson, que en ese mismo instante acabó con la vida del médico solamente por ser quien confirmó el embarazo de Marga. Después, presa de su furia, el capo encaró a los escoltas de su hija y cruelmente acabó con dos de ellos ante la mirada atónita de los demás. Y luego les pidió que confesaran quién le había desgraciado la vida a su pequeña, o de lo contrario, tendrían un destino peor. Los escoltas sabían que tarde o temprano las escapadas de la chica iban a ser descubiertas y ya tenían un plan para cuando esto ocurriera. El plan consistía en culpar a un pez gordo para así intentar apaciguar la furia de su jefe, y es por ello por lo que culparon al padre Julián. En una ocasión, doña Juana, una de las mujeres más chismosas de este pueblo y que se ofrecía a realizar la limpieza de la iglesia de forma rutinaria, había notado algo raro dentro del santo recinto. Aquel día se le había hecho tarde y decidió quedarse un par de horas más. Pero como no había visto al padre Julián, no le pudo informar que se quedaría un rato más. Total, ¿qué más podía ocurrir? Solo era una vieja mujer haciendo un servicio a favor de la casa de Dios. No obstante, durante su estancia, había escuchado unos gemidos venir del confesionario. Unos gemidos que, por supuesto, no eran de sufrimiento. Más bien, eran de placer. La mujer, carcomida por el morbo, se ocultó y esperó para ver qué estaba ocurriendo. Su primera gran impresión fue cuando vio salir del sitio a Marga, la bella e intocable hija del gran capo. Pero el impacto fue mayor cuando, después de que la chica se hubiera marchado, salió el padre Julián acomodándose el hábito. Era muy evidente lo que allí había ocurrido. La mujer se ocupó de hacer esta noticia del conocimiento de todo el poblado, y como bien dicen, el pez por la boca muere.
temerosos de que el patrón no se enterara de lo que había ocurrido con su princesa. Los escoltas de la chica acabaron con la vida de la vieja Juana, a quien la policía local encontró por pedazos, acompañados de una manta que decía: "Así acabará cualquier perro que hable de más de la princesa". Todos sabíamos que Princesa era el apodo que el Watson le había puesto a Marga. Era un secreto a voces que Marga tenía sus que veres con el padre Julián, pero también se sabía que tenía sus que veres con medio pueblo. Y me duele decirlo, pero tal cual Jesucristo se sacrificó por nosotros en la cruz, lo mismo le pasó al padrecito. Al saberlo del sacerdote, el Watson primero acribilló a todos los escoltas de su princesa y después fue junto con su comando en búsqueda del padre. Este se hizo al desentendido en un principio, pero a base de tortura terminó confesando que sí tuvo una relación con Marga. Una relación que lo había hundido en el pecado, pero se encontraba muy arrepentido y era por ello por lo que suplicó por su vida. Pero a esa gente no se le puede traicionar. El Watson había ayudado mucho a la iglesia, así como al padrecito que no vivía de forma modesta. Y bueno, al siguiente día, entre gritos de pánico y lágrimas, se encontró al cura crucificado en la plaza principal. El padre tenía signos de violencia, pero lo más aberrante de todo es que no tenía cabeza. Y en cambio, le habían costurado al cuerpo la cabeza de una cabra y abajo una manta que decía: "Era el hijo de Dios, pero preferí ser hijo del diablo". Aún con este acto macabro, la furia del capo no fue aplacada y se sentía tan insultado que incluso se dice que fue por orden de él mismo que sus sicarios acabaron con su princesa después de perseguirla por el bosque. Y lo peor de todo es que se dice que ella no derramó ni una sola lágrima, pues murió conmocionada al saber que fue su propio padre quien había ordenado que acabaran con ella. Después de eso, la señora finalizó con su historia. La realidad antigua comenzaba a develarse ante mis ojos. La hija del narco era un alma en pena que no había podido encontrar descanso eterno. Quizá por estar del lado del mal, o quizá por el gran pecado que había cometido y que orilló a su atroz homicidio. Después de las conversaciones en la cantina y las revelaciones en la plaza, sentí que el pueblucho estaba más vivo de lo que parecía. No era solo una leyenda que se contaba en voz baja, era un peso en los hombros de cada uno de los pobladores que afectaba directamente en sus creencias y en sus miedos. Decidí explorar aún más todo lo que ocurría en esos sitios, pues a pesar de todo, me veía incrédulo con lo que allí ocurría, y es por eso por lo que de nuevo me desplacé hacia el bosque que rodeaba Santa Ana la Antigua. Intenté por todos los medios encontrar un guía que me acompañara en la aventura, pero a pesar de que ofrecí una buena suma de dinero, el miedo fue mayor y nadie quiso acompañarme. Lo más que pude obtener fue un mapa improvisado a puño y mano que indicaba dónde habían ocurrido aquellos crueles sucesos. En mi caminar por la espesura, las ramas crujían bajo mis pies y la oscuridad se cerraba a mi alrededor. No les mentiré, estaba muerto de miedo y durante mi caminata rezaba en voz baja y con una mano oprimía un crucifijo con fuerza. Poco a poco, mientras la noche ennegrecía aún más, los eventos paranormales comenzaron a cobrar fuerza con susurros. Era como si los árboles mismos se quejaran presas del miedo. Me sentí observado, terriblemente observado. Mis sentidos se agudizaron cuando las risas distantes se mezclaron con el murmullo del viento. Cauteloso, me adentré más en la penumbra.
Entre las sombras simulaban almas al acecho. Vislumbré figuras que parecían moverse en formas inexplicables. La presencia de la hija del narco se manifestaba en cada rincón del bosque. Fue entonces cuando escuché un llanto, un lamento que parecía surgir de la misma tierra. Me acerqué con precaución y descubrí una pequeña cruz de madera marcando el lugar donde yacía Marga Rodríguez. Las lágrimas de la noche se mezclaron con las lágrimas de quienes lamentaban la tragedia de la joven. A medida que exploraba más, me topé con un claro donde la luna filtraba sus rayos entre las ramas. En el centro, una figura femenina se materializó lentamente. Era una mujer joven, la cual me daba la espalda, sentada sobre un tronco seco. Ella tenía la mirada gacha y no paraba de sollozar. Me dio la espina de ser un espectro vengativo. Era Marga, con su presencia llena de melancolía. ¿Por qué siguen recordándome?, susurró en el viento. Al ver esto, aún con el miedo calándome hasta los huesos, me acerqué a ella y le toqué el hombro sacudiendo ligeramente su cuerpo. Hasta el día de hoy no me explico por qué lo hice, pues el recuerdo de lo que a continuación me pasó no se lo deseo a nadie. Su cuerpo era tan liviano que ante el roce de mi mano con su hombro, su cabeza se le cayó dejando un río de sangre y su mirada macabra se posó ante mí. No puedo describir con exactitud su rostro, solo diré que era demoníaco y con una voz infernal me dijo: ¿por qué siguen recordándome? En ese preciso instante no lo pensé más y me eché a correr y con una resistencia que aún no puedo comprender. Logré llegar hasta mi auto y luego me fui directo al pueblo con dirección hacia el hostal en donde me encontraba hospedado. Al día siguiente, y aprovechando que hubo una fiesta en el Palacio Municipal, decidí compartir mis descubrimientos con los lugareños. Narré mi experiencia en el bosque y las palabras de Marga. Hubo silencio al principio, pero luego algunos asistieron con comprensión, mientras otros bajaban la mirada. Marga busca paz, pero también busca que aprendamos de nuestros errores, dijo doña Carmen con voz firme. Santa Ana Antigua debe dejar de cargar con sombras del pasado y enfrentar la realidad para seguir adelante. Al día siguiente, en punto de las 8 de la noche, regresé al bosque con los lugareños. Juntos levantamos una pequeña luz en memoria de Marga Rodríguez y en honor a la verdad que habíamos descubierto. La oscuridad del bosque parecía ceder ante la luz, como si el pasado finalmente estuviera dispuesto a desvanecerse. Los lugareños elevaron oraciones para el descanso eterno de Marga, algo que, por miedo, nunca habían hecho. Pero, lejos de ser un santo remedio, al parecer, todo salió mal. El bosque ya no se sentía tenso como en otros tiempos y la gente estaba feliz por haber acabado con la maldición. Pero justamente cuando todos se disponían a salir de las penumbras, fue que a lo lejos se escuchó un susurro decir: no me iré de aquí sin antes llevarme a todos aquellos que pecaron junto conmigo. Llantos, gritos y lamentos lastimeros se dejaron escuchar entre la gente que había acudido a darle santa sepultura a la mujer. Está de más decir que me había llenado de desconcierto. Quizá la historia que conocí no estaba del todo completa. Pero la gente no quería hablar de ello, entonces fue por esa razón por lo que tuve que elegir a alguien que me pudiera contar con exactitud todo lo que había ocurrido en torno al homicidio de Marga.
Tuve que recurrir a don Salustio, un señor que me parecía una persona maravillosa. Desafortunadamente, se encontraba en condición de calle. Y lo peor de todo es que la gente lo miraba con indiferencia. Le daban un trato que simplemente no se merecía. Aún así, el señor irradiaba destellos de energía y siempre decía que le tenían envidia. Pues él era libre y todos los demás en el pueblo eran esclavos de la sociedad. No me costó mucho trabajo ganarme su confianza y a cambio de una módica cantidad de dinero, que por cierto, él no me pidió, me contó su versión de la historia. Una versión que decidí aceptar como la verdadera, pues coincide justamente con todo lo que había ocurrido y también con lo que ocurrió después. Antes que me contara su versión de los hechos, le conté todo lo que sabía hasta el momento, que principalmente era todo lo que doña Carmen me había contado. Esa vieja de Carmen te contó la historia a su beneficencia. Y si bien hay muchas cosas que son reales, omitió muchas otras que quizás no le convenían que se supiera. La pobre niña amarga sí tenía un problema. El pecado de la lujuria le corría por las venas, y a pesar de ser una mujer buena y bondadosa, eso era lo que ella no podía controlar y la convertía en una bestia sin saciedad. Muchos hombres en el poblado anduvieron con ella, desde los más guapos hasta los más feos. Sin embargo, ella había comenzado a cambiar. Se dice que entre tantos hombres que había conocido, se había enamorado de uno. Se trataba del Adrián, quien era el brazo derecho de su padre y quien muchas veces se quedó a su cuidado cuando su padre viajaba a otras plazas. ¿Quién sabe qué fue lo que había ocurrido? Pero la muchacha tuvo un cambio radical y cada vez se le veía menos en sus recorridos nocturnos. Y así fue hasta que de plano la chica solo salía para divertirse sin pecar, y eso le dolió a más de un hombre en el pueblo. Como cualquier otra joven de su edad, la chica tenía su grupo de amigos y un día salieron todos a divertirse. Sin embargo, los chicos ya tenían previamente un plan armado que consistía en darle de beber a Marga hasta que ésta perdiera la cordura. Fueron uno tras otro los tragos que la chica se bebió. No obstante, aún así, no sucumbió al pecado. Esta situación molestó y desesperó a los jóvenes y uno de ellos decidió dopar a la chica. Situación que ocurrió y cuando ésta perdió el conocimiento, todos, uno por uno, fueron saciando sus instintos a costa de la joven. El resultado de este evento fue un embarazo inesperado. Todos morían de miedo al pensar en lo que podía ocurrir cuando el patrón se enterara del embarazo de su princesa. Pero ante la sorpresa de su gente, el patrón lo tomó con cautela y solo dijo que encontraría al culpable de ello. Sin embargo, se notaba más feliz por la noticia que molesto por la deshonra de su hija. No a todos les cayó bien la noticia. Adrián estaba enfurecido y decepcionado. Sentía que su hombría había sido traicionado por Marga. El Watson veía atónito cómo su mano derecha encaraba a su princesa. Y él también se sintió traicionado, pues aquel que consideraba su amigo había estado intimando con su hija a sus espaldas. Ambos hombres eran poderosos y esa noche nadie en el pueblo durmió, pues un tiroteo sin igual se dejó escuchar por toda la noche. Y trágicamente hubo un saldo de 42 personas fallecidas y 12 heridos. Entre las personas abatidas se encontraba Marga, el Watson y el Adrián. De esa manera, fue como el poblado se liberó de una célula del crimen, pero en cambio obtuvo a un ser infernal que se aparecía en el bosque. Misteriosamente,
Cada vez que se cumple un año más desde la muerte de la chica, un hombre muere en el poblado. Específicamente uno de los hombres que estuvieron dentro de aquel grupo que utilizó Marga. Y bueno, quizá por ello, Carmen no te contó la historia completa, pues dos de sus hijos fueron parte de ese grupo de viles cobardes. Con eso, finalizó su historia. Después de eso, me dirigí hacia mi hostal con más incertidumbre. Al llegar a mi habitación, me topé con la pésima noticia de que alguien había entrado a robar. Mis cosas de valor como cámaras y laptop desaparecieron y en cambio me dejaron una nota en la que me indicaban que huyera del pueblo a la brevedad. También me dijeron que no publicara nada de esto en el periódico o iba a tener consecuencias de las que me iba a arrepentir. Yo sé que con ese tipo de notas no se juega y mucho menos en las zonas donde reina la delincuencia. Por eso, en ese mismo instante tomé mi auto y manejé hasta llegar a mi casa. Sin embargo, por medio de algunas amistades que pude hacer en la antigua, me enteré de que el día en que Marga cumplió otro año luctuoso, esa misma noche murieron 6 personas. Se trataba de las últimas personas que quedaron con vida de aquel grupo de rufianes que se habían aprovechado de la chica, y entre ellos se encontraban ambos hijos de Doña Carmen. Así que bueno, esta fue mi historia. No obligo a que nadie me crea. Me basta con saber que estoy lejos de ese pueblo, lejos del peligro.